Cambiando un poco el tema, hemos estado atentos a las alertas que se han emitido a nivel nacional del aumento de COVID-19 en el país. Aumentan y hablan más de 14.000 nuevos casos que se están registrando en esta última semana. Aquí en el departamento del Guaviare, ¿cómo estamos? No solamente de COVID-19, sino también con el tema de las infecciones respiratorias. Ya llevamos un tiempo, ustedes han alertado ese pico por cuenta también de las lluvias. ¿Cómo está en este momento el departamento? Pues desafortunadamente los casos de infección respiratoria aguda pues ha aumentado. De hecho, pues con todo, ahí sí como usted lo dice, todo este clima pues no ayuda mucho. De hecho, por eso el énfasis que nosotros hacemos desde la Secretaría de Salud Departamental es al autocuidado. O sea, venimos de una pandemia y de hecho estamos en una pandemia y de hecho vamos a seguir en la pandemia porque los casos de COVID pues no es que hayan aumentado ni los picos, un gran pico, pero sí han venido aumentando, como veníamos, han venido aumentando algunos casos. En el departamento tenemos uno u otro caso, está, y aquí sigue, o sea, el COVID sigue entre nosotros, no se ha ido, sigue acá, pero nosotros lo único que hacemos desde el departamento, además de muchas cosas más, es el tema aumentar las medidas de promoción y de prevención y las medidas de bioseguridad, que cuáles son. Aún todavía en el departamento del Guaviare, a la fecha de ayer, estamos en un 59.4% de cobertura. Ni siquiera hemos completado lo que dice la norma, que son 70% de vacunación. No la hemos completado. Nosotros, los colombianos, y aquí en el departamento nos relajamos mucho y no nos vacunamos, ni siquiera hemos completado la segunda dosis, mucho menos la tercera, ni la cuarta, que ya estamos en la cuarta dosis. Entonces, eso tenemos que cumplirlo, o sea, cumplir con nuestro esquema de vacunación. Tenemos que seguir usando el tapabocas. Es mentira que el tapabocas se tiene que, ya no se usa. Nosotros como departamento aún cumplimos, y aquí en el municipio que han hecho, todos han hecho la tarea, pero no ha sido fácil. Hasta ahora vamos en el 67% de vacunación aquí en nuestro municipio de San José. O sea, tenemos que seguir usando tapabocas en el espacio abierto y en el espacio cerrado. Tenemos que seguir lavándonos las manos. Tenemos que de tener distanciamiento social. Todos esos cuidados que aprendimos en pandemia se nos olvidó. Y todo eso ayuda a que disminuyan los casos de infecciones respiratorias. Y también el COVID, si está el COVID rondando por ahí, pues también nos ayuda a que disminuya eso. Todo eso es de autocuidado, es de que yo me cuide. Yo me cuide y cuide a mi familia. Seguimos en eso, no ha cambiado, seguimos en la pandemia, sigue. Es que hay una percepción que viene desde la misma pandemia y es, como aquí no dio tan duro, entonces, sí, porque en pues, el departamento, está sí. En el papel, claro, ya están las recomendaciones, pero la comunidad en la práctica no lo hace muy frecuente, y es el tema del tapaboca, el tema del lavado de manos, y entonces está como esa percepción de que como aquí no dio tan duro, pues relajemos. Es lo que decía ella, nos bajamos la guardia, pues digamos que innecesariamente, y el tema es que no nos podemos confiar, porque eso que todos estamos hablando, no, es que está dando una virosis. Y llevamos escuchando eso, es como lo que dicen la gente, no, sí, es que esta persona está enferma, pero es que es una virosis que está dando, y resulta que o puede ser una infección respiratoria, o puede ser incluso el mismo COVID, y como ya no estamos haciendo pruebas, pues no lo vamos a saber, ese es el otro reto, ¿no, secretaria? Sí, señor, es el otro reto, o sea, el COVID sigue entre nosotros, el COVID nos ha ido, y no es el gripitas, puede ser un COVID bien enmascarado. Entonces, por eso tenemos que seguir con todas las medidas de bioseguridad, con todas, absolutamente con todas. Empezando por la vacunación, que por favor terminemos de completar los esquemas de vacunación. Los que no se han vacunado aún pueden, tienen que acceder a los puntos de vacunación y vacunarse. Es que eso es lo que tenemos que aumentar, las coberturas de vacunación. Es la única protección que tenemos. Yo hablaba con los de la OPS y ellos nos decían eso. Es que tenemos que seguir reforzando la vacunación. Es la única opción que tenemos. De hecho, en Colombia, la alerta de emergencia sanitaria sigue. Va a seguir. No la van a levantar. La OPS fue y dijo eso. Y en cuanto a esa vacunación, usted nos decía, estamos en una, es como en una pausa porque no se ha logrado avanzar mucho en los últimos meses frente a esas, digamos, números que se esperan, tema de vacunación con la segunda vacuna, con la tercera dosis, lo decía, en este momento, ¿cómo está el departamento? Ustedes desde la Secretaría, ¿cómo lo ven? Pues lo vemos estancado, o sea, para subir un puntico ha sido lento pero seguro. Cuando empezó todo el tema de que teníamos que estar con el 70%, estábamos en un 65%, ahora estamos en un 67%, o sea, solamente hemos aumentado dos punticos, y en el departamento hasta ahora estamos en un 59%, o sea, estamos prácticamente, no hemos cumplido las metas.
y de hecho se ha trabajado durísimo, de hecho es una articulación con cada uno de los municipios, tenemos una mesa intersectorial donde está el señor gobernador, los alcaldes, las sillas, todas las sillas están ahí, y estamos todas las secretarías, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, todas estamos ahí, los municipios dándole duro, todos igual, pues queremos de hecho mejorar esas coberturas para que, pues para la, por la salud de todos los guaviarenses. Sí, secretaria, tenemos participación de oyentes hasta ahora que quieren también sumarse pues a esta discusión del tema de salud, que entendemos, por supuesto, es de interés de la comunidad. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre y cuál es su inquietud? Muy buenos días, mi nombre es Liliana. Yo estoy escuchando la entrevista que se está haciendo allá con la doctora referente a los servicios que viene prestando la nueva EPS y pues que ellos quieren contratación con el hospital. Mi pregunta, si ellos tienen contratación con la con el hospital, ¿por qué a nosotros como usuarios nos ponen a voltear y nos mandan las autorizaciones para otras IPS, en este caso como Centro Médico Guaviares? Sí, yo estoy volteando con unas ecografías para mi mamá y ellos me dan la cita del 1 de junio, que yo fui, me la dieron para el 6 de julio. Entonces yo digo, si el hospital está prestando el servicio, ¿por qué a nosotros como usuario automáticamente no nos hacen las autorizaciones para el hospital? Yo me voy ¿De a... ¿De qué es la cita? Me enferma, no tiene una cita en hacer cita, no, eso es lo único que hay. Entonces, bueno, al no haber más usted como usuario y no saber que el servicio lo presta al hospital, pues usted se queda con su autorización hasta cuando ellos quieran prestar el servicio. Yo tuve que ir a hacer otra entrega al hospital y me di cuenta que estaban haciendo fila un poco de gente y yo pregunto, bueno, ¿esa fila para qué es? Me dicen, no, mira, acá en el hospital usted sale a la consulta y pasa a esta oficina y aquí le autorizan todos los servicios que se prestan en el hospital, incluyendo hasta exámenes. Entonces, pues díganme si eso no es algo que uno pues le da tristeza, porque yo digo, pues si esa es la salud y más algo como importante que era lo de mi mamá, ¿por qué no me envían esto para el hospital? Yo entré y hablé con la jefe, con la administración que está autorizando, y le dije, mire, yo tengo este problema, dijo, no, la única manera es que vayan y anulen esa autorización para nosotros poder prestarle servicio. Y yo dije, ¿cómo así? Me tocó sacar otra cita, porque la nueva dice que es cita. Saqué otra cita, pero el tiempo fui y le dije, muchacha, mire, necesito o me envíe para el hospital. Lo que me dice es, no, es que nosotros no podemos, nosotros no podemos utilizar para allá, esa no es para nosotros, lo único que le hago es anularle y que usted mismo vaya al hospital. Yo le decía, hágame favor y me lo anula. Al otro día, ya le estaban tomando a mi mamá la ecografía de abdominal. Es más, el radiólogo le hace sugerencias y al otro día siguiente vuelven y le siguen tomando los exámenes. Entonces, sí. A eso es que yo digo. Y entonces... Si uno como tiene el derecho y puede hacer un hospital que automáticamente lo hagan desde la nueva EPS porque no está pasando con todo y chapo, pero de ellos no. Ellos lo dejan a uno ahí. Nueva EPS. Sí, gracias a la oyente por contarnos esto, porque era justamente lo que pues le estábamos preguntando a la secretaria. Frente a ese tema de esa gestión de pacientes, secretaria, usted lo ha escuchado. ¿Qué le dice o qué pueden hacer ustedes en este caso de supervisión? Pues aunque lo hace la superintendencia, nos decía. Pero en este caso, pues la frustración es esa. El hospital cuenta con todo lo que usted nos estaba contando, especialidades, disponibilidad, espacios y demás, y aún así las personas pues son remitidas a otros lugares. No, pues igual lo que yo les puedo decir es que el usuario está en todo el derecho de exigir si la garantizan aquí en el hospital, está en todo el derecho de exigir que lo atiendan en el hospital. Eso es una gran ventaja que tenemos los usuarios. Si yo quiero que me atiendan en el hospital, pues me tienen que direccionar la atención. Si está el servicio ahí, pues si lo tienen contratado. Sí se puede pedir, digamos, de parte anticipada por el usuario. Sí se puede. Sí, claro, si lo tienen contratado con el hospital, sí, señora. Sí. Y esa es la gran pregunta, si está contratado con el hospital, ahí sí, porque le suelen decir a usted, no hay contrato con el hospital en esa especialidad.
En esas especialidades, es que son algunas pues las que tenga contratadas con el hospital, ¿es verdad, secretaria? Sí, señor, los que tenga contratado, lo que hayan contratado con el hospital, sí, señor. Pero en este caso estamos hablando de una ecografía, y si ve, secretaria, el tema de la distancia, lo pide el 9 de junio, se lo programa para el 6 de julio, ecografía. Un tema que en el hospital puede ser resuelto de manera muy, muy rápida. Que en última se la terminaron resolviendo. Sí, claro. Sí. De hecho, la usuaria está manifestando que ella lo consultó y se lo resolvieron. Ese es el caso. Si el usuario, si está contratado en el hospital, de hecho puede pedirlo para que se lo hagan en el hospital, la contratación que tengan en el hospital. Bueno, pero ahí entonces queda pues evidenciado que sí está, sí se puede entonces por parte de los usuarios esa elección. Pues secretaria de Salud Departamental Marta Romero, queremos agradecerle este espacio, estamos muy pendientes y ojalá avance el tema de la vacunación. En este momento, ¿en dónde están disponibles los puntos para recordarle a las personas y que puedan asistir a vacunarse? Están disponibles en cada IPS, está en la SR de Salud de Primer Nivel, está en la Nueva Salud Integral, ahí están los puntos de vacunación. Muy bien, gracias secretaria por estar aquí con nosotros en Marandúa. Bueno, gracias a ustedes. Son las 7:50.